Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla. Este capítulo de nuestra historia comienza con la noche más negra de la represión. Por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Y termina con una derrota militar que acelera el regreso definitivo de la democracia. Buenos Aires. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos un poco la línea de tiempo. Después de años de proscripción y exilio, el 23 de septiembre de 1973, Juan Domingo Perón llega por tercera vez a la presidencia de la Argentina. Hay muchos trabajos que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea. El 1 de julio de 1974, la esperanza del pueblo peronista comienza a apagarse. Con gran dolor, debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Pero el gobierno ya no es el mismo sin Perón. Con su partida, parece haber sido el único líder capaz de conducir a la Argentina en tiempos revueltos. En las últimas horas del 23 de marzo de 1976, la situación ya está definida. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar. Comienzan los años del proceso de reorganización nacional. Se desarrollan conforme a los planes previstos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe cívico-militar asalta al poder. Pero esta vez es un golpe distinto a los anteriores. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Por primera vez, las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, van a actuar en conjunto, es decir, se van a repartir el poder y van a reprimir las tres por igual. Así como el extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El golpe es un final casi anunciado para el gobierno de Isabel Perón, que desde hace un año está totalmente hackeado por la crisis política y económica. El golpe cuenta con la complicidad de varios sectores civiles, como la sociedad rural, grupos empresarios y financieros, el sector más conservador de la Iglesia Católica y, por supuesto, el apoyo de muchos medios de prensa. Las publicaciones periódicas se hacen eco. Las autoridades acentúan su acción. Es una base. La nueva dictadura busca volver atrás las reformas económicas y sociales hechas por el peronismo e instaurar un nuevo orden social. Buscan un país sin huelgas, con una clase obrera obediente y con un Estado sin tanta intervención en la economía y, por supuesto, sin distribución de la riqueza. Es una vasta contraofensiva de las fuerzas legales. El gobierno del llamado proceso de reorganización nacional es asumido por una junta de comandantes de las tres armas. Todavía no tienen un presidente, pero ya hay dos militares que se disputan ese cargo. Jorge Rafael Videla, nacido en Mercedes en 1925, católico ferviente y padre de 7 hijos, por su mirada esmirreada y sus rasgos afilados, el ingenio popular lo bautiza rápidamente como la Pantera Rosa. Videla, junto con Roberto Viola, pertenece al llamado sector liberal de la dictadura
que supuestamente busca una salida democrática. A diferencia de Viola, Videla no tiene demasiado carisma ni ideas políticas propias. Por otro lado está Emilio Eduardo Massera. El negro cero, como lo llaman por su nombre de guerra, es el personaje más oscuro e intrigante de la dictadura. Es marino. Un arma, recordemos, rabiosamente antiperonista. Al igual que muchos oficiales, viajó a Panamá y a Washington para entrenarse en la guerra antisubversiva, donde adquirió conocimientos que puso en prácticas de su principal centro de operaciones, el tristemente célebre casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada. Rectará juramento como presidente de la Nación Argentina ante los integrantes de la Junta Militar. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla. El 29 de marzo de 1976, Videla es designado presidente provisional. Nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. A partir de ese momento, Massera va a rivalizar permanentemente con él. Para 1976, las organizaciones guerrilleras están derrotadas militarmente. El operativo Independencia y el fracaso de la toma del batallón Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo fueron un golpe mortal para el ERP. Mientras que muchos de los cuadros activos de Montoneros están librados a su suerte. Pero la nueva dictadura va a usar la lucha antisubversiva como excusa para disciplinar a la sociedad a sangre y fuego. El propio Videla expone sin eufemismo los principios de su gobierno. Fue menester continuar la lucha contra la subversión, con una concepción global de la misma y hasta su total aniquilamiento. Es por estos días que la palabra subversivo se extiende a todo aquel que no esté de acuerdo con la dictadura, como por ejemplo estudiantes, trabajadores, artistas, sindicalistas. Volvimos a sentirnos argentinos en un marco de seguridad. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a darnos cuenta que muchas cosas han cambiado después de aquel 24 de marzo. La Junta llega a un nivel tan alto de censura que considera subversiva la matemática moderna y ordena el secuestro y quema de libros solo por tener en su título la palabra Cuba. Argentina recupera su histórico camino de libertad. Como por ejemplo el famoso manual de física La Cuba Electrolítica o un ensayo sobre el cubismo. Las autoridades acentúan su acción. Es una vasta contraofensiva de las fuerzas legales. Quedado atrás, la sociedad argentina pasó una durísima prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz. Para ese momento, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia también se encuentran bajo dictaduras militares, cuyos oficiales fueron entrenados por comandos norteamericanos y franceses. Como toujours, les termes du problème sont: primo, l'adversaire; secondo, les moyens de le détruire. Este entrenamiento incluye la instalación de campos de concentración clandestinos, donde se secuestra y tortura a los detenidos. Antes del 24 de marzo de 1976, el desencuentro y los intereses de sector fomentaban el desorden y la anarquía. Usted lo vivió. Recuerde y compare. Para llevar adelante este plan, la Junta Militar divide el país en distintas zonas, subzonas y áreas. En las principales guarniciones militares, comisarías y edificios de las Fuerzas Armadas se montan centros clandestinos de detención, con salas de tortura y amplios espacios para alojar a los cientos de secuestrados que ingresan todos los días a la feroz maquinaria represiva.
Para 1976 ya funcionan en Argentina más de 350 de estos centros. Los más activos son la Escuela de Mecánica de la Armada, el Vesubio, la Perla, la D2 de Córdoba y la Escuelita de Famaillá en la provincia de Tucumán. Las detenciones, mejor dicho, los secuestros, se hacen en forma absolutamente clandestina e ilegal. Tareas secuestran a los presuntos subversivos en sus hogares, lugares de trabajo o en la misma calle, muchas veces a plena luz del día. Antes de efectuar el operativo, los jefes de grupo piden zona liberada para no cruzarse con la policía u otras fuerzas de seguridad. Secuestrado el detenido desaparecido, es llevado a uno de los tantos centros clandestinos de detención, donde se lo tortura durante horas. No importa que el detenido sea anciano, discapacitado o una mujer embarazada. El fin de estos interrogatorios es obtener los nombres de otros supuestos subversivos que también van a ser secuestrados y torturados. Mientras se dedica a torturar, matar y asesinar, la Junta Militar busca instalar el miedo y la desconfianza en la sociedad. Desde los principales medios se invita a denunciar a todo aquel que parezca sospechoso o subversivo. Esta campaña no solo es reproducida por los medios estatales, sino que cuenta con el apoyo de reconocidos diarios, revistas y periodistas con una muy reconocida trayectoria. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Pero detrás del terrorismo de Estado se esconden otros objetivos que van mucho más allá de lo político. Para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. A partir de marzo de 1976,
la Junta Militar despliega un aparato de represión feroz. Y la Fuerza Aérea y la Armada, que ya conocían en carne propia las heridas de esta guerra impúdica, acentúan su participación militar y contribuyen con su heroísmo a la derrota del enemigo. El país está bajo un estricto estado de sitio. En las calles, los secuestros y las detenciones se realizan a plena luz del día. Todas las reuniones públicas están prohibidas. La cultura atraviesa un periodo de oscuridad. Nuestros mejores actores, directores, músicos y escritores están censurados. Muchos se van al exilio y en algunos casos también son secuestrados y asesinados. Ni al cine se puede ir, ya que las buenas películas están totalmente mutiladas o directamente prohibidas. Y las salas están saturadas de comedias familiares que elogian el accionar de las Fuerzas Armadas. De las cosas del pasado, no todas han sido mejor. Por eso hay que tener en memoria y jamás regresar al dolor. La dictadura asalta el poder con la excusa de combatir la subversión. Pero detrás hay un plan económico muy claro. Comerciar con todos los países y proyectar nuestra singularidad como Estado soberano, sin desvirtuaciones extremistas o demagógicas. Desde antes del golpe, se viene reuniendo un grupo de economistas liberales que se hacen llamar el Grupo Perró. ¿Pero quién es Perró? Jaime Perró es un abogado e intelectual que oficia como líder de este grupo que busca reestructurar la economía argentina. Uno de los miembros de este grupo es designado por Videla como nuevo ministro de Economía. José Alfredo Martínez de Hoz es un abogado y economista proveniente de una antigua familia tradicional. Su tío tatarabuelo fue traficante de esclavos, colaboró con los invasores ingleses y apoyó al virrey Cisneros durante la Revolución de Mayo. Su abuelo, José Toribio, fue el fundador de la sociedad rural. Llue, como le dicen sus amigos de la alta sociedad, es miembro del Safari Club Internacional. El día que Videla lo llama para asumir como ministro, Llue está cazando leones y elefantes en Kenia, en África. Para Martínez de Hoz, hay dos grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado demandante e indisciplinada, protegida por sindicatos con mucha influencia, y una industria nacional, según él, ineficiente y poco competitiva, que depende del mercado interno y del subsidio estatal. Para Martínez de Hoz, hay que dejar a la economía argentina totalmente librada a los designios del mercado y el capital especulativo. El nuevo ministro asume el 2 de abril de 1976 y ya de entrada pretende arrancar de raíz los últimos 30 años de modelo de desarrollo peronista. Con una inflación anual del 450%, suspende las paritarias, congela los salarios y elimina el control de precios, lo que es un verdadero desastre para el bolsillo de los trabajadores. También corta con el proteccionismo a la industria nacional y elimina las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo que por supuesto beneficia directamente a los sectores más poderosos del campo. Bajo el lema "achicar el Estado es agrandar la nación", Martínez de Hoz comienza a desmantelar el sector público y para poner freno a la inflación comienza a tomar deuda y reduce la emisión monetaria. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Las políticas brutales de Martínez de Hoz son solo posibles por el apoyo de Videla, que se siente personalmente identificado con su ministro. Un plan así solo puede ser impuesto por medio del terror. El plan económico no solo es impopular entre la gente común,
sino que reaviva las internas dentro de las Fuerzas Armadas. El principal crítico en ese sector es el almirante Massera. Pero Massera no está solo. Con él está el ala dura del ejército, representado por Carlos Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez. Todos ellos dirigen los campos de concentración más crueles de la dictadura. Pero sin duda, el más temible de todos es la ESMA, comandado por Massera y dirigida por el vicealmirante Chamorro y el capitán Jorge Acosta, más conocido como el Tigre. En la ESMA se lleva a cabo una de las estrategias más siniestras del terrorismo de Estado. Los detenidos son cada vez más y la orden es que todos sean eliminados. Así como en otros siglos ha habido pestes que flagelaron al mundo durante mucho tiempo, así parece la humanidad de hoy asistir a una novedosa y alucinante epidemia, la voluntad de matar. Ocultar tantos cuerpos es imposible, por lo que se inventa el método del traslado. El método consiste en sedar al detenido, subirlo a un avión y arrojarlo al Río de la Plata. Los vuelos de la muerte tienen la finalidad de deshacerse de los cuerpos de los detenidos, ya que para la visión de la dictadura, sin cuerpos no hay pruebas y sin pruebas no hay delito. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Lo cierto, lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. Pero a pesar del terror y la represión, un grupo de civiles empieza a romper con el silencio y la impunidad. Muchos familiares de secuestrados comienzan a recorrer las comisarías, juzgados y oficinas públicas en busca de información. Generalmente son madres cuyos hijos están desaparecidos. Algunas no solo buscan a sus hijos. Existen muchos casos de mujeres desaparecidas que al momento de su secuestro estaban embarazadas. Lo que no saben estas madres es que en muchos centros clandestinos de detención hay maternidades clandestinas donde las secuestradas dan a luz y sus hijos son apropiados por los mismos represores o entregados a familias cercanas a los militares. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Pronto la búsqueda individual se convierte en colectiva. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. El 30 de abril de 1977, distintas madres de desaparecidos se encuentran espontáneamente en la Plaza de Mayo. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros? Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Como las reuniones están prohibidas, las madres comienzan a moverse en círculos alrededor de la pirámide, que así nacen las rondas de las madres de Plaza de Mayo. Yo le digo, si esas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. El reclamo de los familiares de los desaparecidos comienza a inquietar a los militares, sobre todo porque comienzan a recibir la atención de periodistas extranjeros. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdenos.
¡Ayúdennos! ¡Ayúdennos, por favor! ¡Son nuestra última esperanza! El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Tal es el caso del diario Buenos Aires Herald, el diario de la comunidad británica argentina. El Herald es uno de los pocos medios que toca el tema de los desaparecidos. El estar escrito en inglés y contar con la protección de la embajada británica le da cierta inmunidad. En la Argentina de Videla, la verdad solo puede leerse en otro idioma. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Y así, mientras las madres inician su camino de lucha desde el interior de la ESMA, comienza a planearse una operación secreta que va a ser un duro golpe para este grupo que recién comienza a organizarse. Para mediados de 1977, la imagen de la dictadura comienza a resquebrajarse. Martínez de Horno termina de controlar la inflación, que alcanza un 400% anual. En Estados Unidos, el nuevo presidente demócrata, James Carter, condena la violación de los derechos humanos y presiona al gobierno de Videla para que regularice su situación. Por otro lado, el movimiento por los derechos humanos, y en especial las madres, comienza a generar atención en todo el mundo. A esto se suman las denuncias que hacen los cientos de argentinos exiliados. A esta altura, Emilio Eduardo Massera juega a que Videla caiga por su propio peso y que en 1978 lo encuentre a él como presidente de la nación. Massera tiene dos ases en la manga. En París instala una oficina de inteligencia a la que llama Centro Piloto, desde donde hace tareas de inteligencia sobre las actividades de los exiliados. En Buenos Aires tiene un plan mucho más siniestro. Un joven oficial de la Armada es elegido para infiltrarse en las rondas de las madres de Plaza de Mayo. El infiltrado va a actuar con una identidad falsa. Gustavo Niño se presenta ante las madres de Plaza de Mayo como el hermano de un desaparecido. Durante varias semanas las acompaña a sus actividades hasta ganarse su confianza. Mientras tanto, en noviembre de 1977, llega al país el secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vance. Las madres logran acercarse a él y le entrega una lista con el nombre de más de 150 desaparecidos. Por esos días, el grupo de familiares comienza a juntar el dinero para pagar una página entera en el diario La Nación, que acepta publicar una solicitada con el nombre de todos los detenidos desaparecidos. La publicación de la solicitada está planeada para el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hasta ese entonces, los familiares se reúnen en secreto en la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal. Dos días antes de la publicación de la solicitada, un grupo de policías de civil intercepta a 9 personas que salen de la iglesia. Las 9 personas habían sido marcadas previamente por Gustavo Niño. ¿Cómo las marca? Con un beso. El beso de Judas. El 10 de diciembre, mientras va a comprar el diario para ver la solicitada, Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que habían forjado una relación de amistad con Gustavo Niño,
es secuestrada en plena calle. La infiltración de Gustavo Niño produce un total de 12 secuestros que son enviados a la ESMA, donde son torturados y más tarde arrojados vivos al Río de la Plata. Gustavo Niño no es otro que el teniente Alfredo Ignacio Astiz, alias El Cuervo, Ángel o Rubio. Astiz es un marino de alma, entrenado en los Estados Unidos en la lucha antisubversiva, integra el grupo operativo permanente de la ESMA. Astiz generalmente es asignado a los operativos de secuestro, la mayoría de las veces de mujeres indefensas, como la estudiante sueca Dagmar Hagelin o las monjas francesas. Pero esta no va a ser la única actuación deshonrosa del teniente Astiz. Todavía le resta protagonizar uno de sus actos más cobardes. El gobierno ajustará su acción a la solución pragmática de los grandes problemas económicos. Al llegar 1978, Massera aspira a suceder a Videla, cuya política económica es criticada por todas las Fuerzas Armadas. Martínez de Hoz, todavía asfixiado por la inflación, comienza a ver los efectos de su última apuesta, la reforma del sistema financiero. Esta ley libera las tasas de interés y permite la salida en masa de capitales al exterior. Hace que comiencen a aparecer nuevos bancos y financieras cuyos depósitos están garantizados por el Estado Nacional. Brindaremos a la iniciativa privada y a los capitales nacionales extranjeros todas las condiciones necesarias para que participen con su máximo potencial y fuerza creativa en la explotación racional de los recursos. Y mientras la burbuja financiera se expande, la Junta busca limpiar su imagen ante el mundo. Para eso lanza su maniobra de propaganda más efectiva hasta el momento, el Mundial 78. En cuestión de meses, el gobierno construye estadios, hoteles y complejos deportivos que endeudan al Estado y enriquecen a los contratistas, por supuesto, asociados con los militares. Acompañados por los medios de comunicación, los militares despliegan un arsenal propagandístico para construir la imagen de una Argentina en orden, con un clima de fiesta, alejada del terror que denuncian los organismos de derechos humanos. Es la verdadera manifestación de un país que recibe al mundo. Rápidamente, con el orden y disciplina de la conciencia y accionar, una palabra se inunda en el campo de fuego. Argentina 78. Con el triunfo de la selección, los argentinos vuelven a las calles. El grito de Argentina y el flamear de millones de banderas nos sirvió para descubrir que éramos y somos uno. La dictadura utiliza la alegría deportiva a su favor y exhibe las manifestaciones como señales de apoyo a su gobierno. Mundial 78. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Argentina. Voluntad de los argentinos. Pero la euforia mundialista dura poco. Después del Mundial, las internas del gobierno vuelven al centro de la escena. En 1978, Videla es ratificado como presidente y Massera es desplazado de la Junta. Ingresa el general Roberto Viola, que a diferencia de Massera, comparte plenamente el proyecto económico de Videla y que además busca una pronta salida política para la dictadura. Argentinos, hemos sido capaces de vencer a la insidia y al escepticismo. Seamos ahora también capaces, con la ayuda de Dios, de impulsar a la nación en pos de sus objetivos permanentes. Pareciera como si un cúmulo de energías dormidas, como si una nueva capacidad de entusiasmo, hasta ahora letargada, hubiesen salido a plena luz. Y ello es así porque tanta alegría,
tanto entusiasmo generosamente expresados no son un fruto casual. Responden, en definitiva, al profundo anhelo de unión nacional que sentimos todos los argentinos. Una vez pasado el efecto mundial, Martínez Dios pone en marcha su nuevo plan maestro, la tablita. Lo que hace básicamente la tablita es fijar la cotización del dólar mediante una serie de devaluaciones programadas. Al mismo tiempo se reducen los aranceles a las importaciones y se abre de manera irrestricta el ingreso de capital extranjero. Estimamos que a través de los estímulos a la inversión privada que estamos realizando, la misma pasará de representar el 50% del total de la inversión del país al 77% para el año 89. La tablita debuta con el pie izquierdo, pero en 1979 llegan al país 4.600 millones de dólares. Los extranjeros no vienen a invertir en fábricas, ¿eh? Vienen a hacerlo en el sistema financiero. Comienza así un mecanismo perverso que va a hacer un daño terrible a la economía argentina, la famosa bicicleta financiera. Los capitales llegan al país, acumulan intereses en cientos de bancos y financieras que se abrieron en esos meses y vuelven a fugarse al exterior. Sin embargo, el precio del dólar genera un amplio consenso en la clase media que se dedica a comprar productos importados. Chicarritos, ¿esto para qué era? En ese año comienzan a circular por la calle autos japoneses y muchos argentinos conocen Miami. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos. Pero mientras un país vive la breve burbuja de la plata dulce, los conflictos dentro de la junta militar siguen y amenazan con explotar de la manera menos esperada. Para 1979, el gobierno militar todavía goza de los efectos de la burbuja financiera y del dólar barato. Cercado por la presión internacional, Videla accede a recibir en el país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En septiembre de 1979, llegan los observadores. Durante su estadía visitan cárceles, toman testimonio a miles de ciudadanos que hacen largas colas para dar cuenta de los secuestros, torturas y asesinatos cometidos por la dictadura. Al terminar su visita, llevan registrados 5.000 denuncias de desapariciones. Ahí estaría incurriendo el gobierno en un acto de omisión y estaría violando los derechos de esas personas al no ejercer las facultades que tiene según la Constitución y las leyes de la República. El informe es demoledor. Para combatir su efecto, durante los festejos por el triunfo del equipo argentino en el Mundial Juvenil de Japón, la Junta reparte miles de calcomanías con el lema «Los argentinos somos derechos y humanos». A esta altura, en todo el mundo se habla de los desaparecidos argentinos. Los años que van de 1979 a 1982 son de una gran intensidad. La Argentina sostiene el principio indeclinable de la división bioceánica. Para desviar el tema de los desaparecidos, el gobierno vive un viejo conflicto limítrofe que casi nos lleva a una guerra con Chile. La Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico. Que se soluciona a último momento gracias a la intervención del Papa.
Adolfo Mérez Esquivel de venir al podio para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro. En 1980, Adolfo Pérez Esquivel, un miembro del Movimiento Argentino por los Derechos Humanos, recibe el Premio Nobel de la Paz, lo que significa otro golpe durísimo para la dictadura. En este caminar junto a mis hermanos los pobres, los que son perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen por causa de la opresión, es por todos ellos que estoy aquí. Mientras tanto, Massera, desplazado del poder, lanza su proyecto político propio, el Partido por la Democracia Social, que es apoyado por su diario, Convicción, un proyecto de prensa sostenido con trabajo esclavo de periodistas, fotógrafos y diagramadores que permanecen detenidos dentro de la ESMA. Para 1981, la burbuja financiera de Martínez de Hoz estalla y deja como saldo una crisis de enormes dimensiones. Martínez de Hoz arrastra consigo a Videla y en su lugar asume Roberto Viola, referente máximo del ala liberal de la dictadura. Viola pretende quedarse en el poder hasta 1985. Pero tiene que hacerse cargo de una crisis económica descomunal. Doctor Sigó, otras críticas señalan de que el problema de la devaluación va a traer un aumento considerable en los precios, ¿o no? Yo creo que un impacto sobre precios es obvio. Su ministro de Economía, Lorenzo Sigó, no solo no puede controlarla, sino que la empeora. Sin embargo, el desgaste de la dictadura y la apertura generada por Viola hace que la sociedad argentina empiece a salir de un letargo de casi 5 años. ¿Qué le preocupa a usted? El país, señor. La situación. ¿Usted no? En medio de este clima, los principales partidos forman la multipartidaria, un acuerdo político que exige el retorno a la democracia y la pronta llamada a elecciones. Esto desencadena un fenómeno muy particular. En diciembre de 1981, el sector duro del ejército da un golpe dentro del golpe, es decir, desaloja del poder a Viola y coloca en la presidencia a uno de sus hombres. En el día de la patria, buenos días. Leopoldo Fortunato Galtieri es un militar duro. Por su elevada estatura, sus ojos claros y su fluido contacto con la Casa Blanca, se siente un general norteamericano. Galtieri llega a la presidencia con la intención de levantar la imagen del ejército. Para eso comienza a planear acciones militares a gran escala. Si así lo hiciere, Dios y la patria me lo demás. Para congraciarse con la administración Reagan, el presidente ofrece el servicio de los represores en países como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. A todo esto, el 30 de marzo de 1982, se produce la más importante movilización obrera hecha contra la dictadura. Miles de trabajadores marchan a la Plaza de Mayo bajo la consigna paz, pan y trabajo. La marcha es ferozmente reprimida. Galtieri necesita recuperar el apoyo de la población y para eso pone en marcha su estrategia bélica más arriesgada. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El 2 de abril de 1982, las tropas de la Armada Argentina llegan hasta Puerto Stanley. Tras un breve combate, toman el control del lugar. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con nuestra actitud. Después de 150 años de ocupación, la bandera argentina vuelve a flamear en las Islas Malvinas. ¡Viva la
El éxito se traduce rápidamente en euforia. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Las Malvinas tienen un lugar especial en el imaginario popular. Hasta los sectores más críticos con la dictadura apoyan la recuperación de las islas. Esta manifestación de sentimiento y alegría... Galtieri pretende usar la adhesión a su favor y presentarse como el próximo candidato a presidente en futuras elecciones. De lamentable claudicación. Gracias, señores. Pero mientras en la Argentina se festeja, el gobierno conservador de Margaret Thatcher moviliza la expedición militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Thatcher cuenta con el apoyo de Ronald Reagan, el nuevo presidente norteamericano y supuesto aliado de Galtieri. Reagan dijo luego a los periodistas que su gobierno pretende hallar un curso equidistante de sus dos aliados, tratando de ser un mediador honesto, según afirmó. El 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear Conqueror dispara 3 torpedos sobre el crucero General Belgrano, que se encuentra navegando fuera de la zona de exclusión. El resultado son 323 soldados argentinos muertos. Se puede decir que es el principio de la guerra. Pronto la superioridad bélica y la experiencia de combate de los británicos comienza a hacer estragos en la tropa argentina, que a pesar de su poco entrenamiento y su inferioridad de recursos, defiende sus posiciones con un valor que sorprende a sus propios enemigos. Al igual que durante el Mundial de Fútbol, el sentimiento nacional vuelve a ser manipulado. Con noticias muchas veces falsas, los medios de comunicación construyen una guerra victoriosa muy distinta a lo que pasa en la realidad. Quiero decir que son flores que nos pueden ayudar a ganar esa guerra. Así es. Hasta así ayudamos. Con esa flor también estamos ayudando a ganar esta guerra que tenemos que ganar. Salga a la calle, busque una de las alcancías, véngase hasta Argentina Televisora Color. Haga algo. Conmovidos por la labor heroica de los soldados, el país entero se moviliza y desde el gobierno se organizan colectas solidarias para enviarles víveres y hasta dinero que nunca llegan a destino. 8 y 23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Después de más de 40 días de intenso combate, las tropas británicas recuperan el control de las islas. El 14 de junio de 1982, el comando argentino se rinde. Para ese momento, 649 argentinos habían muerto en combate. Pero esta no es la peor herida. A lo largo de los años, cientos de excombatientes se van a quitar la vida por los traumas que les dejó la guerra. La derrota obliga a Galtieri a dejar su cargo y en su lugar asume como presidente Reinaldo Viñone. Viñone no cuenta con el apoyo de la Fuerza Aérea ni de la Armada, al punto tal que ambas fuerzas abandonan la Junta Militar. Por esos días, Viñone designa al frente del Banco Central a un joven economista cordobés. Se trata de Domingo Felipe Cavallo. Una de sus primeras medidas es nacionalizar las deudas de las grandes empresas privadas. El apoyo popular conseguido al comienzo de la guerra se evapora rápidamente. En las calles se puede palpar el cambio de clima. El 16 de diciembre de 1982, casi 100.000 personas asisten a la Marcha por la Democracia convocada por la multipartidaria. La respuesta del gobierno es la represión. Pero hay una realidad que Viñone no puede ignorar.
Es así que en los últimos días de 1982 anuncia el llamado a elecciones. La fecha elegida para los comicios es el 30 de octubre del año siguiente. Después de 7 años de represión y silencio, la política vuelve a las calles. Los militares aprovechan la situación para intentar su última jugada. En los primeros meses de 1983, Miñones decreta la destrucción de todos los archivos que existen sobre el secuestro, la tortura y la desaparición de personas. Sobre juzgar o no a los militares se vuelve una de las principales discusiones de campaña y va torciendo la balanza a favor del candidato radical Raúl Alfonsín. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Pocos días antes de las elecciones, el gobierno dicta la ley 22.924, que establece una amnistía para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en la represión ilegal. A pesar de este intento por mantener la impunidad, el camino a la recuperación de la democracia ya está iniciado. En 1983, los argentinos vuelven a votar. El país ya tiene un nuevo gobierno democrático. Pero 7 años de dictadura dejaron heridas permanentes. Queremos a todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país, miles. 30.000 desaparecidos. 700 muertos en Malvinas. La industria nacional herida de muerte. La riqueza cada vez más concentrada. Y una deuda externa multiplicada por 6. Pero queremos saber dónde están. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Es por eso que podemos decir que los años de la dictadura fueron la noche más negra de nuestra historia. Muchas de sus consecuencias las vamos a terminar de ver 25 años después.